Señores, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por estar esta mañana aquí. Estamos en su programa. La cosa como es que corresponde a este día. Estoy muy agradecida de la gente que está en sintonía a través de Teleradio América 45 o 12, los dos señales eh, por los que pueden obtener esta imagen, y también por nuestras redes sociales, particularmente en mi canal de YouTube. Muchísimas gracias eh, por esa sintonía y por ese apoyo. Agradezco a todos ustedes. Bueno, a esta hora de la mañana pendientes de una rueda de prensa del eh, director de la Cruz Roja Dominicana y problemas, incluso con atos de dificultades ahí, hoy también vamos a tener aquí eh, una panorámica de lo que está ocurriendo en Haití. Increíble, tenemos imágenes muy preocupantes de unos incidentes del pasado viernes de las bandas en las calles de Haití pidiendo la renuncia de quien actualmente dirige ese país. Edwin Paraisson nos va a explicar un poco cuál es el momento que se está viviendo en Haití. Estamos muy pendientes de un proceso judicial en la provincia de Hermanas Mirabal. Eh, yo había conversado aquí con la tía de una joven mujer que fue agredida con ácido del diablo, ustedes recordarán. Eh, lamentablemente el pasado viernes perdió la batalla después de 15 días luchando por, eh, luchando por su vida. Murió en el hospital Ney Arias Lora, eh, fue horrible. Ella salió, le, le dijo, te mandaron unas flores, le pasó las flores y ahí mismo le lanzó el ácido. Lo que queremos es que quien hizo esto aparezca, sea llevado ante la justicia y pague como debe pagar por la comisión de un crimen tan atroz, tan vil. Tan bárbaro, tan... no hay palabras que definan lo que, lo que pasa con este tipo de cosas. Entonces, bueno, tenemos de todo esto, tenemos detalles, eh, los últimos detalles de algunas cosas. Ahora, yo quiero empezar por la DGSED, que es la Dirección General de Tránsito Terrestre en nuestro país, o que sustituyó a la vieja Amet. Y hay varias situaciones de DGSED que quiero compartir esta mañana. Voy a comenzar por una imagen que la voy a pedir con sonido. Esto ya he confirmado, ocurrió el pasado sábado. El sábado, la DGC dispuso la realización de un operativo para controlar, para requisar, para detener, para hacer lo que sea necesario y detener las corridas de vehículos de alta gama, vehículos de lujo. Que varían su tecnología y sus sistemas para hacer bulla en todo el vecindario. Toda la gente de Naco, de Piantini, la gente que vive por esa zona sabe que durante años ha sufrido unas consecuencias increíbles de estos tipos, de estos sujetos de noche y los fines de semana. Es que se acabó, que hacen carreras. Y en una de esas carreras, recientemente, atropellaban a un señor que hoy lucha por su vida en una unidad de cuidados intensivos. Próximo a Diario Libro ocurrió ese, ese accidente. Hay que decir que es un accidente, pero cuando sales a la calle con un vehículo que has alterado a gran velocidad, llevándote al mundo por delante, eso es una máquina de matar. Una máquina de alto riesgo. Entonces, eh, la DGCET hizo algo que yo creo que, que está muy bien y que todavía no se ha dado a conocer, quiero adelantar esto, porque esta mañana he estado conversando y ahora le explico por qué. Y han detenido a más de 20 vehículos de lujo, más de 20. Están ahora mismo en dos centros de retención, más de 20 vehículos de lujo, que fueron retenidos por las autoridades por no llevar documentación en muchos casos, por manejo temerario como el que más. En sus carreras que hacen estos chicos, generalmente hijos de papi o de mami, porque no, la vida no les ha alcanzado para ganarse el dinero que cuestan esos vehículos de lujo, en la mayor parte de los casos. Entonces, quiero compartir lo que pasó con uno de ellos. Esto ocurrió el sábado. Los agentes de la DGC, cuando estaban en la calle requisando esos vehículos de lujo, le decían parada y este es un vehículo que de modo particular iba sin placa. La placa que tiene es un dibujo. Entonces eso estaba siendo grabado. Y este fue producto de una de las grabaciones. Vamos a ver lo que ocurrió con este. Miren ustedes.

Está hablando y pueden tirar el, el video mientras hablo para que la gente, para que analicemos esas imágenes. Miren ustedes, él está ahí, le va diciendo, dice, bueno, aquí tenemos un caballero. Él se va a poner de frente al conductor, ¿ven? La gente está de frente al conductor, está comunicando para estar haciendo de un vehículo que es un vehículo de lujo sin placa, un Porsche. Miren ustedes cómo hizo. Ahí mismo le lanzó el vehículo y la gente no resultó muerto o con la pierna rota por milagros de la vida. O sea, fue bastante rápido como para moverse. Eso ocurrió el sábado en horas de la noche en el Distrito Nacional en pleno centro de la ciudad. En las próximas horas esa persona será identificada. No hay dudas de eso. Las, eh, las, eh, los, el departamento de inteligencia de la Dicet opera y lo ha mostrado porque hemos visto vehículos de carro público, guaguas, gente, aquí hubo uno que se subió por el paseo de las bicicletas, otros que rompen, ponen conos aquí en la, para, para, para hacer carriles, porque la gente ve el carril y no respete el carril, entonces para que usted no entre al, antes, cuando ya no le toca. Eh, penetrar a los, a los túneles de la 27 de febrero, le ponen una línea de, 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 de conos. Entonces viene uno, pa, pa, y rompe los conos, que se va por encima del cono. Otro que viene en vía contraria o que hace todas esas diabluras, las hemos visto. Y hemos visto que Amet eh, o Dijeset los encuentra. Esta no va a ser la excepción. Esta no va a ser la excepción. Y esa persona será sometida a la justicia, es un intento de asesinato, es una tentativa de homicidio. Pudo haber muerto la gente. Tiene que tener consecuencias. Entonces, será, eh, será sometida a la acción de la justicia. Esa persona, quien sea, es alguien joven, como suele ser en estos casos. Como suele ser en estos casos. Y voy a referirme a los padres. Y a las personas, a las familias. Ustedes generalmente saben, yo sé que hay padres que no saben. Una vez un papá me dijo muy apesadumbrado, tú no sabes de qué me acabo de enterar, de que mi hijo se fue a hacer carreras en la Lincoln. El papá no lo sabía, es verdad que no lo sabía. Ese hombre tenía como si le hubiesen puesto 10 años más de repente sobre sus hombros. Porque él no tenía conciencia de que su hijo era un hombre con cierto nivel económico, de que su hijo estaba haciendo carreras. Él se enteró porque alguien se lo dijo y le puso un freno. Y eso generalmente es un síntoma de, que se, de, de no respeto a la norma ni nada. Este tipo se consideró con el poder y e hizo lo que ustedes vieron ahí. Entonces, hoy nos habíamos referido a este tema. He conversado en la mañana de hoy con el director de la DGC, del general. Guzmán Peralta, y fue a propósito de un caso que denunciaba en el día de hoy. Y quiero comentarles de este caso también en este programa, para decirles además eh, que, que se está solucionando. Esta mañana lo planteaba eh, en el programa El Día Junto a Chilora. Venía con este tema desde hace días. El viernes eh, se cumplieron ocho días de que la dirección de la DGCET había retenido un vehículo por estar mal parqueado. A mí me llamaron al principio de la situación, pero lo normal es que si tienes un vehículo que ha sido retenido porque te lo traslada en una grúa, tú tienes que pagar lo que cuesta ese servicio de grúas, tienes que pagar unos impuestos que te cobran en el banco de reservas, tienes que presentar tu cédula, tienes que presentar ese documento que te vincula con el vehículo o quien sea, si es un acto de venta, la matrícula. Y la licencia. Esa es la documentación. Cuando llevas esas cosas juntas, eso es un proceso de aproximadamente dos o tres horas para que tu vehículo sea devuelto. Pero pasa el viernes, no le devuelven el vehículo, el viernes entregan la documentación. El, el sábado, domingo, tampoco el lunes, él me llama el joven para manifestar, pero yo no entiendo bien y no... Le dije, verifica, a ver si te lo entregan, como había un fin de semana de por medio. Debo decir que tuve la información en cierto modo eh, por pedazos, porque en un primer momento yo tenía otros asuntos y no estaba escuchando mucho. Sé que hubo algún tipo de inconveniente con el agente que retuvo el vehículo. ¿De qué tipo? No lo sé. Vi un video pequeño, no es suficiente para tener una idea, pero sé que hubo una especie de discusión en ese, en ese proceso. Eh, si, si diste muy rápido, si no, si no diste, lo que sea que pasó. Eh, el joven fue empujado, tengo entendido. Él está pendiente de una cirugía importante, una cirugía importante para su vida y que habría sido amenazado de la siguiente manera: te vamos a poner a coger lucha. Ay, sí cogió lucha, se cogió lucha cantidad. Como pasaron los días y ya tenía reportes del vehículo, yo pedí la documentación del vehículo, se entregó toda la documentación. Habían entregado toda la documentación y el vehículo no se lo entregaban. Entonces le dijeron que tenía que ir al departamento legal. Fue al departamento legal de la DGCET y llevó y allá le instruyeron una carta que la hace el departamento. Ahí está el nombre, incluso, eh, del oficial que le recibió, el número de, como recibido y el teléfono que lo ponen ellos mismos. Y firman esta carta. Vamos a presentar, señor director, la carta que le mandé. He puesto una carta parcialmente. Difusa porque he quitado los datos que corresponden a la persona o que identifican la persona y que identifican eh, todo. Esa carta lo que dice es: primero de septiembre 2021, al director de la DGC, general Ramón Antonio Guzmán Peralta, de la señora que, que es la dueña del vehículo. Asunto: solicitud de entrega de vehículo, copia de cédula, copia de licencia, copia de seguro, copia de matrícula. Estimado señor. Respetuosamente, luego de un cordial saludo, yo, fulana de tal cédula número tal, dirijo a su superior despacho con la finalidad de que el suscrito me haga entrega del vehículo tipo tal, marca tal, modelo tal, color tal, del año tal, chasis tal. Se encuentra retenido en la Independencia por mal estacionamiento. O sea, la carta dice que ese vehículo se encuentra retenido por mal estacionamiento. Y dice, sin más nada, y agradeciéndole su atención, reiterando su saludo. En ninguna parte de la ley dice que para usted obtener de vuelta un vehículo que ha sido retenido por la DGC, usted tiene que escribir una carta eh, limpiándole el saco a quien dirige la, la institución. Eso no está contemplado, la DGC, eso no es parte. O sea, hay unos procedimientos que usted tiene que reunir. Yo siempre pienso que en todas las cosas puede existir un poco más de lo que te dicen. Eso yo lo contemplo. No importa quién sea. Siempre estoy pensando. Sobre todo, yo creo que el espíritu de un periodista siempre indaga, siempre va más allá, porque siempre la gente te da una parte y a veces te da toda la parte que tiene, pero resulta que esa no es toda la parte que es, o porque se cayó una parte, o porque no te diga una parte, o porque no vio una parte. Pero siempre piensas en la posibilidad de que haya un poquito más. Puede que exista una discusión, por ejemplo. Pero entonces la ley también es clara en lo que hay que hacer en ese sentido. Eso se si hace un procedimiento. Si usted lo va a someter a la justicia, usted somete, pero usted no puede poner el vehículo de una y otra vez y ven acá y dame viaje y ven acá y escribe una carta y ven acá y fuño y oh, jodido. Eso no es posible. Yo publiqué eso el viernes. El sábado le puse día 9, el domingo era 10 y hoy es 11. Hoy le van a devolver el vehículo, según tengo entendido. Hablamos de este caso y el general Guzmán Peralta se ha comunicado conmigo. Conocí al general en una sola oportunidad. Y me dejó una muy buena impresión, además él estaba siendo en ese momento víctima de un abuso. Él es el general a quien un equipo de Procuraduría y demás le llamaron el coronel Abinader en un escrito cuando quisieron involucrar a Luis Abinader en un supuesto boicot a las elecciones. Entonces buscaron a él, que era el jefe de avanzada, y al técnico de Claro, ustedes recordarán la historia. Entonces entrevisté al general, que para entonces mucha gente me había dicho muchas cosas correctas, de que era una persona correcta. Y él era coronel en ese momento, hoy es general. Yo sé que probablemente, si yo le digo a cualquiera, al relacionador de Amet o a una gente, mire, hay un problema con un vehículo, eso lo resuelvan sin más. Pero también creo que el rol de un periodista es difundir este tipo de cosas para que no pasen más. Esto es un freno, no solo a este caso, sino en el futuro. Y el general ha dicho que está de acuerdo con eso. Él considera que, que esto va, debe ser investigado, lo van a investigar, van a ver qué pasó. Yo no estoy pidiendo cabeza de nadie porque no es mi tarea. Mi tarea es difundir esto para que en la medida de lo posible se actúe con la mayor justicia, de que la gente tenga certeza. La gente generalmente cuando llega a un programa de televisión llega porque no ha encontrado soluciones en los estamentos que tienen que dársela. Eso de las LoAs, eso me pareció raro, me sonó muy raro, no se me parecía, dice que no, que no lo tiene establecido. Así que, sobre todo porque dije sed, no tiene por qué involucrarse en cosas de esta naturaleza. Vamos a, a ir a una pausa, solo decirle, ese caso queda solucionado. He querido contárselo porque lo viví esta mañana y fue así como me enteré de lo de los vehículos de lujo tomando en cuenta ese sujeto que intentó atropellar a gente de la DGC. Porque la vida también es así, hay una de cal y otra de arena. A veces ellos también son víctimas en la calle. Así que qué bueno que ese no sea el criterio y que las cartas laudatorias no sean un mecanismo insertado también además de la, de la licencia, la cédula, el seguro y todo lo que tiene que, que ya está estipulado. Así que bueno, solo quería acusar recibo de esa conversación porque me pareció razonable y que al parecer esto se va a solucionar de la mejor manera y que conste en acta para este caso y para los demás que pudieran presentarse. Hacemos el cambio, estoy de regreso de una vez.